hice un pequeño casting entre varios amigos músicos, colegas, quienes obviamente tenían que cumplir con varios requisitos en base a lo que era el concepto musical y visual, o audiovisual en general. Y bueno, una vez que los invité, pues salieron corriendo, pues enamorados de la idea. El proyecto Boogie Boogie fueron aproximadamente a mediados del año 2012 en la ciudad de Caracas. Para esa época vivía allá. Y bueno, básicamente nace por la necesidad, o sea, había un hueco para este tipo de música que es la que a mí me gusta y la que me ha influenciado durante toda mi vida. Y bueno, básicamente eso fue lo que me llevó a tomar el riesgo de embarcarme en este proyecto, pues que hasta la fecha ha dado bastante muy buenos frutos, pues, gracias a Dios. Proyecto. Inicialmente se llamaba Proyecto Vaselina y nació por una reunión que me invitaron en Caracas, un amigo a ver una pantalla HD con un Blu-ray y nos invitó a todos los amigos, colegas músicos a comer y a ver la película Vaselina.
Y en base a eso, después de ese día, pues pensé como que en empezar a trabajar este proyecto, manejando más o menos un concepto así retro, con un vestuario parecido, y Boogie Boogie, porque Boogie Boogie es un slang norteamericano, Boogie, que es una ramificación del blues, como un blues más rapidito, con walking bass, bien animado, que en la época, y bueno, hasta el sol de hoy, hace bailar a la gente, anima a la gente, y eso es lo que el objetivo principal de Proyecto Boogie Boogie. A mí como músico y como creador del proyecto de este grupo, pues me ha influenciado muchísimos artistas desde los 40 hasta la época. Artistas como los Beatles, Elvis Presley, Queen in Excess, Guns N' Roses, Bon Jovi, por la parte funk, Kool and the Gang, Casey and the Sunshine Band, Tierra, Viento y Fuego. En la parte en español, todo lo que fue los 80, Guillermo Dávila, Menudo, Karina, Mecano. O sea, de verdad es un repertorio bastante, bastante amplio. Sí, creo que aproximadamente en total tenemos unos 150 temas de diferentes artistas. Imagínate más o menos cuántos artistas y la versatilidad que manejamos en el repertorio. The thing, color, I just can't handle everything. Color, I must get right on here. I am ready. Crazy little thing, color. The thing. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas, he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque oh, algo me dice. Rock, 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 rock till the light.
Bueno, Proyecto Boogie Boogie es una lluvia intensa de emociones y de nostalgia. O sea, describir un estilo, o sea, te podría decir, tocamos rock and roll, tocamos pop, tocamos funk y disco, pero cada uno de esos estilos tiene muchos subestilos y eso es lo que logramos y ya, o sea, está más que comprobado, transportar a esos ancianitos, a cuando estaban jóvenes y bailaban al ritmo de Elvis Presley, a los cincuentones cuando estaban en los 70 bailando disco, a los cuarentones cuando estaban en los 80 bailando ese pop sintetizado de Wham, de Cyndi Lauper, Madonna. Ese es el estilo, es un estilo más, o sea, bastante global. Más bien es como una intención que un estilo. Thank you.
nosotros somos muy peculiares por varias características, pues. Hay par de bandas que tocan también mucha música de la vieja, pero inclusive tienen muchos artistas de los que tenemos nosotros en el repertorio, pero no, o sea, en general no son nada parecidos a lo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos únicamente con temas de otros artistas, les rendimos tributo a esos artistas, no trabajamos con temas propios. La idea del grupo es no es fusionar, sino emular a cada uno de estos artistas, tratar de tocarla de la manera más parecida el tema. So we just let it go, don't